cosa que de las actividades, hemos visto que también están las conferencias, lo que comentabas de Leoncho, que esas conferencias y demás, pero algo que me ha chocado un poco porque no conocía que se hiciera era unas simultáneas online, ¿no? Que en concreto en el festival vuestro ha sido la campeona del mundo femenina china, Yu Wenyu. Sí, bueno, ¿Cómo ya lo es hicimos eso? el ¿Cómo año se hacen unas pasado. simultáneas por ahí? ¿Cada uno está en su casa? ¿Cómo? Sí, cada uno está en su casa y el que da la simultánea es en la suya también. Sí, pero El año ¿cómo? pasado lo hicimos con Lenier Domínguez, que dio también simultáneas a 25 jugadores, este año con la campeona mundial, con Yu Wenyu. Entonces, bueno, ya estaba en Shanghái. Además, que la hora para nosotros era más o menos normal, las 4 de la tarde, pero para ella eran las 9 y media de la noche o algo así. Entonces, y luego cada uno de los jugadores está en su casa. Esto es una de las ventajas que tienen las grandes plataformas de ajedrez, en este caso chess.com, que tiene un software extraordinario que permite conectar en línea a todos los jugadores y además prácticamente no tienes que hacer nada, ¿no? Te dan un enlace, se te abre el tablero y cuando llega el momento empiezas a jugar y luego además comentamos todas las simultáneas en el canal de YouTube de chess.com. Este año lo hacía el gran maestro Carlos Matamoros y la maestra de la FIDE, María Rodrigo Yanguas, que comentaban las partidas de las simultáneas. Y bueno, duraron 3 horas y pico y está el vídeo en YouTube, se puede ver con los comentarios, las O sea que posiciones, las le partidas. va a cada jugador, según le va tocando, se le activa, digamos, su Claro, tablero. No, claro. no puede mover Sí, hasta que sí. no le llega a él. Exactamente, exactamente. Se Sí, va además como tiene, hay un. tiempo, hay reloj. O sea, el jugador, o sea, tú tienes que, para poder mover, el simultaneador tiene que haber hecho su jugada y con lo cual el tiempo ya empieza a contarte para ti, ¿no? Entonces, es un software que está muy bien, muy visual, se ven todas las partidas y la verdad que fueron unas simultáneas muy duras para Yu Wenyu, que perdió como 5 partidas Ah, de sí. 25. Perdió Ostras. 5, empató 10 y ganó solo 10, ¿eh? O sea que fueron Ostras. unas simultáneas muy, muy peliagudas, porque además este año hicimos una invitación a la Federación Española y la Federación Española invitó a jugar en las simultáneas a los campeones sub-8, sub-10, sub-12, chicos y chicas, que se lo pusieron muy duro, pero muy difícil Ostras. a Junior, sí.